atrás de mí, de estas cortinas, de ese escenario, hay más de 100 mujeres esperando para salir a escena. Son las que pusieron su voz y mucho más que su voz, su talento, su alegría, su expresividad para regalarnos ese disco maravilloso que presentamos esta noche. Acabamos de agasallar una gran mujer salvadoreña, una gran artista, música compositora, recopiladora de las raíces de nuestra música. Pusimos el nombre de María de Barata a esta gran sala, más una mujer invisible en la historia del Salvador que ahora es visible. Y ahora vamos a escuchar a esas mujeres que rinden homenaje a Ciudad Mujer y las heroínas que están, esas usuarias de Ciudad Mujer. Además, han trabajado en la producción de ese disco, con 110 mujeres, 12 hombres, como arreglistas, músicos y técnicos. A la vez, también, quiero agradecer a artistas nacionales e internacionales que nos cederon los derechos de sus canciones, y también nuestros amigos y amigas del BID, y en especial a Roberto Bencini, el presidente Moreno, a Gina, a Andrew, a Paró, todo este grupo maravilloso que conforma esa gran familia para mí ahora que es el BID. Las mujeres salvadoreñas son el centro de nuestro esfuerzo. También quiero agradecer con mucho cariño al Fondo Especial de Japón que nos dio su apoyo para que ese disco pudiera ser hecho sin ONUs para el Estado. No hay nada más inclusivo de que la música. No solamente queremos dar oportunidad a los que tienen talento natural, hasta los que no tienen talento natural, como yo, eventualmente podemos aprender. Y más importante, es parte de al poder expresarse como músico, como, a través de la música. Eso es parte del proceso que hoy vimos en el video de Franca, de reforzar la estructura interior de las mujeres que sufren de violencia o de menores.